Solo rescatar algunos conceptos que a mí me parecieron interesantes, tanto en los documentos como en las presentaciones de cada una de las experiencias, como así en el comentario que realizó Virginia, y algunas consideraciones que entiendo yo que abren interrogantes o nuevas reflexiones a partir de las argumentaciones o participaciones de los colegas en el momento de la pregunta, ¿no? Lo primero que yo quiero rescatar, porque me parece que hay mucho para trabajar y reflexionar y que se vincula con lo que acaba de decir Edgardo recién y también lo comentaba Raúl en cuanto al eje de agroecología, pero que ayer fue planteado o analizado a través de los dos paradigmas que están en tensión, que lo incorporó rápidamente el colega uruguayo al mencionar el concepto de tecnologías adaptadas, ¿no? El tema de reflexionar por parte de las instituciones que generan tecnología, hasta dónde estas tecnologías están siendo apropiadas o adaptadas para el sujeto sobre el cual estamos trabajando, que es el ganadero familiar. Me pareció una mención interesante. Lo segundo que yo quiero destacar, si bien es una obviedad, es que las tres experiencias destacaron y describieron como una necesidad impostergable o imprescindible el tema de la integración y la organización por parte de los productores para sostener y desarrollar estas intervenciones y los dispositivos que hacen a la gobernanza. El tercer elemento que yo quiero destacar, que fundamentalmente se si bien yo conozco que también se da en la zona de Magdalena y de Punta de Indio, pero fue mencionada con mayor detalle en las dos experiencias en Brasil y en Uruguay, es el tema de la capacitación como otro dispositivo, que luego Virginia también lo retomó en su presentación, que hace a la gobernanza y al desarrollo en los territorios. No me quedó tan claro, y pido disculpas si es una confusión mía, de qué manera los productores participan en el diseño de las capacitaciones, ¿no? Me dio la impresión de que había, que después Virginia también lo retoma esto, ¿no? como una, lo voy a poner así forzando a propósito, una cierta pasividad y recepción por parte de productores en cuanto a los temas y a las estrategias que los programas de capacitación se plantean en cada una de las experiencias. Las tres experiencias rescatan, y en particular Alejandro lo explica claramente en la construcción de la mesa, como la necesidad del abordaje interinstitucional para llevar adelante estos dispositivos, ¿no? Algo que me pareció destacable, digamos, ¿no? La colega de Brasil plantea muy claramente, y por eso también vuelvo a decir que me pareció interesante, también está planteado en la experiencia del colega uruguayo, la vinculación por parte de la Argentina, en particular con el CEP, es motivo de preocupación, el tema de la permanencia de los productores familiares en el territorio y el tema de la sucesión intergeneracional, ¿no? Como otro núcleo de interés y de trabajo que me pareció muy interesante. El otro elemento que yo deseo destacar, que en particular lo mencionó claramente el colega uruguayo, es el tema del compromiso por parte de los productores en cuanto a los dispositivos o programas con los cuales se están trabajando. Y creo que él solamente lo manifestó claramente el concepto de solidaridad, ¿no? Me parece que no es menor, digamos, que esto esté presente en todas las estrategias. Creo que le da una impronta, un perfil muy particular y creo que tendría que estar de forma permanente. La intervención de Virginia creo que fue muy completa, muy interesante. Yo quería rescatar simplemente, ella destaca el tema de los indicadores en los resultados de desarrollo y hace énfasis en particular en los intangibles, ¿no? Ahí me parece que tenemos un enorme recorrido y hay mucho para trabajar, porque cuando son los otros hay mucha bibliografía y antecedentes, y en esto creo que hay muy poquito y hacemos en general agua, digamos, ¿no?
El otro elemento que yo quería destacar, ya entrando en el tema de las preguntas, es una argumentación que hizo Lisandra en su pregunta, el tema de definir los tiempos, ¿no? También me parece que es una dimensión, un aspecto que valdría la pena reflexionar y vinculando luego con el tema de el colega uruguayo en su argumentación lo planteó también, que es la sostenibilidad de los procesos, ¿no? Creo que todos tenemos en claro de que la gobernanza implica necesariamente el desarrollo de un proceso, ¿no? Ahora, el tema de los tiempos es algo a trabajar también. Traigo, que me parece que abrió una dimensión, por decirlo así, muy interesante el colegio uruguayo, en cuanto al concepto de emancipación, ¿no? De alguna manera, Virginia, en su última participación, ella hizo una aclaración absolutamente respetable, obviamente, de la extensión crítica, ¿no?, que está vinculado con el tema de la emancipación. Creo que ahí hay una enorme discusión, ¿no? Y en esto vinculo algo que yo noté que, por lo menos, y pido disculpas si me equivoco, no estuvo presente en el desarrollo de las experiencias, que es el tema del conflicto y las relaciones de poder. Me parece que hubiera sido muy interesante que las tres experiencias destinaran unos minutos a eso, porque si no queda como una descripción, a ver cómo lo puedo decir, muy armónica de la realidad, y todos sabemos que la realidad no es así, ¿no? Ahí el conflicto está presente y las relaciones de poder claramente siempre están presentes, ¿no? Como decía el colega, el Estado es un actor muy importante. De acuerdo a las concepciones, arbitro no, pero bueno, pero creo que hubiera sido muy interesante plantearlo. El otro elemento, y ya voy cerrando, ando bien. Que lo planteaba Lucía es, y que de alguna manera yo creo que lo retoma Alejandro en su respuesta, es la necesidad de que la universidad se abra y dialogue más con las otras instituciones y las organizaciones de productores, ¿no? Alejandro luego en su argumentación, ¿no?, en otros minutos, él plantea la necesidad, por lo menos así lo entendí yo, de escuchar y cambiar el sentido que históricamente ha tenido la universidad en cuanto a la dirección de la transferencia de los conocimientos, ¿no? Todos lo sabemos, el término de extensión conlleva eso. Yo que sé es el que extiendo al que no sabe que está por fuera de la universidad, ¿no? Creo que el ejemplo que traía Alejandro del caballo de Troya en sentido inverso va en ese sentido, ¿no? En esto, yo lo quiero mencionar porque me parece que es muy valioso todo lo que escribe, es los compañeros uruguayos tienen un colega que es Humberto Tomasino, que tiene mucho escrito sobre la interrelación de las tres funciones de la universidad, cómo es necesario que el contacto con la realidad se vincule necesariamente con la investigación para reorientar el sentido, las temáticas, la práctica de investigación, y cómo esa interacción dialéctica claramente modifica la práctica docente, ¿no? Me parece que ahí todos tenemos también mucho que decir y mucho que hacer. Retomo algo que decía Raúl recién, que se trabajó en el eje de agroecología, que por momentos yo siento está muy presente en las experiencias, en los dispositivos que se describen, y por momentos siento que por ahí se pierde un poco y volvemos a, que lo comentaba Ricardo recién, al posicionamiento histórico en cuanto a la relación técnico-productor. Hay momentos donde el posicionamiento, por decirlo así, horizontal, y el diálogo de saberes está muy claro. Y hay momentos en que es como que volvemos otra vez a que yo estoy fuera y soy el que sé y que transfiero y difundo a los productores que no saben, ¿no? Lo estoy forzando de alguna manera. Y me parece, y finalmente cierro con esto, que la última intervención de Virginia
en cuanto, vuelvo a lo mismo, a la extensión crítica, a la permanencia y utilidad del paradigma de la construcción de innovaciones y la existencia o la persistencia de esto en la realidad y en la práctica por parte de los extensionistas, es un tema muy interesante que merece una continuidad en la discusión, porque, como decía Ricardo recién, la implementación de las políticas públicas conlleva, desde mi humilde concepción, claramente la necesidad de esta persistencia de paradigma. Y también se da una enorme discusión en la concepción de la agroecología, ¿no? La agroecología, como todos sabemos, critica seriamente al paradigma de la difusión de innovaciones. Sin embargo, creo que todos vamos a coincidir de que es un paradigma que tiene una enorme vigencia en el sector agropecuario y, bueno, finalmente creo que es otro tema a seguir reflexionando.